Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenido a su canal Mundo TV Show, donde recibe la noticia más reciente, lo que es el caso de la herencia Rosario. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas ahí donde dice suscribirte, active la campanita de notificaciones para que te mantenga notificado cada vez que subo un video al canal. Bueno, familia Rosario, y el primo Galán acaba de emitir un audio muy interesante, lo que es el caso de la familia Rosario con relación al pago. Así que le dejaré esta información aquí para que la escuchen y analicen y saquen sus conclusiones y la dejen en la caja. Muy buenas tardes, buenas tardes, grupo. Estamos ganados. Familia Rosario en general. Hoy es viernes 4 de diciembre del 2020. Desde Europa acá, aquí son las 8:30 de la noche. Voy a emitir este audio, señores, primeramente para hacerle un llamado al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, a la magistrada Miriam Germán, al igual que a Jenny Berenice, quienes son la máxima autoridad, Jenny Berenice y Miriam Germán, máxima autoridad judicial en nuestro país. Dos damas que de verdad hay que quitarse el sombrero. Yo quiero hacerle un llamado para que agilicen, señores, este caso, porque aquí esto la verdad que no está pintando nada bueno. La burla, el relajo que tienen un grupo, pero un grupo de personas que se dedican a vivir de este. El verdadero tesoro, señores, están excavando un grupito. Hay un grupito de personas que se dedican a extorsionar a la familia. Y yo, cuando emití el audio de la recolecta, señores, le sirvió el sombrero a muchas personas. Y yo me quedé hasta con la boca abierta. Eso fue como un anzuelo que tiré para pescar una cojinúa, como le dicen algunos peces pequeños allá. Y agarré tiburones porque cayeron por manadas. Refutando eso, señores. Miren, aquí la bola ha sido un negocio toda la vida. Y yo me puse a analizar y dije, wow, caramba, pero ¿cómo es posible que se haya armado este revuelo? Y cuando empiezo a mirar las personas que protestan, incluso, a partir de hoy quiero hacer el anuncio, renuncio de cualquier vinculación con organismo o agrupación, incluyendo el Frenal, en el cual renuncio rotundamente. De esa organización no quiero ningún tipo de vínculo ni con el Frenal ni con ninguna asociación que se preste a los que han hecho ello. Yo en lo personal no voy a hablar mal, pero deben de tomar cuando una persona es miembro de un organismo, se trabaja con altura. Cuando alguien comete un error, se le llama, no se traiciona. Yo he sido una persona leal toda la vida y lo que yo hice ayer lo hice de ira porque e impotencia, porque no tienen alto. Y aquí al primo Joseph, que también lo oí en el programa, señores, que lo dedicaron a acabar conmigo, le voy a decir algo. Yo soy una persona fiel y responsable y soy intachable. Nadie puede a mí en esta herencia acusarme de nada. Ahora sí hay muchos aquí que todo el mundo sabe que no trabajan, no dan un golpe y viven sangrando pidiéndole a la familia. Entonces se sintieron mal. ¿Ustedes saben por qué? Porque las bolas es que generan dinero. Cualquiera te manda 200, 300 euros porque va a cobrar 23 millones de dólares. Y eso lo han usado para seducir a la familia. Y no lo comparto. El programa ayer lo dedicaron a acabar conmigo, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Y tú sabes muy bien, Joseph, tú estás cansado de invitarme. Y fui dos veces. Te hablé de la hora, pero cuando revisé el contenido del programa y vi que no se acogía a mi formación, inmediatamente me alejé. Porque hay un sinnúmero de personas, incluso que nadie las conoce, que aparecieron de repente en el programa. La verdadera figura de la familia tradicional ahí no están, aparte de los internacionales, que vi que también me eliminaron de su grupo cuando yo toda la vida me mantuve de una manera fiel hacia su persona, no apoyando las cosas mal hechas,
pero tampoco nunca, como ustedes nunca se metieron conmigo, pues yo tampoco, porque yo el que me respeta, yo lo respeto. Ahora, ya ustedes tomaron una posición aguerrida contra mí, pues ya eso ustedes sabrán cuáles serán las consecuencias si se gana o se pierde. Yo no tengo aquí que debatir con nadie. Ahora, yo lo que puedo decir que yo soy una persona que me respeto mucho más que la mayoría o que todo lo que están hablando de mí. Y cuando hablé de lo que es que usaban droga y alcohol para tirar bolas, yo no mencioné nombre, aunque ahí vi que personas salieron, dos o tres, porque la familia reaccionó, y gracias a la familia que siempre me da el apoyo, porque saben de mi honestidad, y yo nunca he estado llamando a extorsionando a personas. Y yo, para los que dijeron que yo fui un bolero en aquellos tiempos, bueno, pero está muy fácil. Manden la bola que yo tiraba a los grupos para yo ver cuál eres. Si yo una vez, me recuerdo en la reunión de coordinadores que se hizo allá en la iglesia, que profanaron la iglesia, yo nunca pensé que íbamos a llegar a esos términos, que el doctor dijo que Dios dijo que era hora y era hora. Se fue a una iglesia a anunciarse ya la gran reunión de coordinadores y ahí cualquiera caía en el gancho, y yo celebré ese día porque no pensé que había tanta bajeza dentro de esta herencia. Pero yo quiero que me muestren las bolas, porque ayer escuché que dijeron que yo cuando estaba en la era puertorrealista, como dicen, yo nunca he sido puertorrealista, yo he sido de la familia. Y dijeron que yo tiraba bola. Bueno, pero está muy fácil, señores. Ahí tiran todas las bolas viejas. ¿Y por qué no tiran esa? Tiran la mía para confirmar que yo era un bolero. No es de boca, porque hablar es muy bueno y escuchar una sola campana es mucho mejor. Así que yo le quiero decir a las personas que están sangrando la familia, que antes de acabar con lo demás, revísense, señores. El programa de Joseph, ahí hay pastores. Ahí escuché un pastor, ¿cómo se llama? Hay un pastor ahí que estaba hablando de mí. Que cuando, después que yo pisé un avión, que yo vine de allá para que estoy aquí. Porque, señor, si usted no me conoce ni sabe el tiempo que yo tengo viajando, usted tiene primero que investigar. Antes de usted estar chismeando en los grupos y cogiendo el programita que tiene, el programa que tiene Joseph para hablar vacuencia, porque eso no es más que vacuencia. Si es verdad, porque no creo que usted es pastor, porque si usted lee la Biblia y el contenido se le mete en la cabeza de lo que trae una Biblia, usted no actuara de esa manera, ni estuviera como un rajiero en los grupos criticando a los demás. Primero conózcame, busque mis raíces y averigüe qué tiempo tengo yo viajando, que no es desde ahora. No es desde ahora. Así que investigue primero. Y para darle un adelanto, yo viajé de aquí de Europa a República Dominicana cuando viajaron un tiempo más antes los internacionales, 2 o 3 meses antes, porque allá supuestamente se iba a pagar. Y esperé mucho tiempo y yo tengo más pérdida que ganancia en esto, porque nunca he tenido ganancia como la tienen muchos que han estafado pidiéndole $5,000 o $6,000 a miembros de la familia. Al igual que muchos que se hacen pasar por cristianos, que tienen sus esposas y han estado cogiendo primas y primos. Ahora me voy a ir más profundo, porque como ustedes están acabando conmigo, entonces todo el que, si usted no quiere escuchar, pues no diga. Aquí hay muchos que se hacen llamar cristianos que han acabado con prima por paquete, y tengo prueba, pero no voy a usar cosas para dañar matrimonio ni relaciones, porque esa no es mi intención. Ahora respétenme para que lo respeten. Así que los pastores, que por eso yo nunca he hablado de los pastores de la Central del Derecho, excepto que una vez el señor Luciano tiró sus 2 bolas, una semana y la otra, pero son personas que siempre se han mantenido predicando la palabra, enviando video, el pastor Grisanti, a los grupos, predicando la palabra. Entonces dedíquense a predicar la palabra. Voy a hacer un segundo audio porque voy a seguir y tengo que hablar.